nivel en Ciudad Juárez. Ahí estuvo las autoridades norteamericanas, las autoridades migratorias mexicanas. Fue una reunión muy importante donde se tomaron acuerdos que me parece que van a ayudar a despresurizar un poco nuestro estado. No nada más Juárez, es un estado que siempre tendrá una vocación migratoria por ser frontera con Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita en Juárez hay mucho trabajo disponible, pero algunos se quedan, pero la gran mayoría quiere cruzar a Estados Unidos. Creo que esta reunión va a ser muy positiva, ha disminuido un poco el flujo, y nosotros en esta reunión, insisto, tuvo el gobierno del estado, tuvo la gobernadora, estuvo las autoridades de inmigración, el comisionado, vino un funcionario de alto nivel de Estados Unidos y Ferromex, también estuvo Ferromex. Creo que si todos honramos los acuerdos que acordamos ahí, podremos despresurizar y mitigar un poco el problema. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Fueron muchos, la verdad. El gobierno municipal solamente está involucrado en uno, que tiene que ver con abrir un albergue temporal para que no estén hacinándose en fincas abandonadas donde ponen mucho en riesgo su integridad y la integridad de los demás. Pero hubo otros acuerdos de ferrocarriles con las autoridades migratorias mexicanas, muchos acuerdos de la Autoridad Migratoria Mexicana en intercambio de información con CBP de Estados Unidos, que son acuerdos que la verdad rebasan al municipio, pero como estuvimos en la reunión, pues vimos que se dieron. ¿Qué comentaron de los puentes internacionales? Se está tratando ya de restablecer la circulación, pues, de la carga, y están todos los acuerdos fueron precisamente orientados a mitigar, a despresurizar y a abrir el tema del cruce de carga. No.